Rise from your grave. Muchachos, banda, les doy la bienvenida a un nuevo gameplay de Gran Turismo 7. Por fin, después de tanto tiempo, regresamos a este juegazo. Para mí es un juegazo, me vale verga lo que digan los demás. Regresamos a las pistas de Gran Turismo 7, banda, por una nueva actualización que precisamente acaba de llegar hace un par de días. Es cuando ya vean esto, probablemente ya haya pasado una semana o dos. No sé realmente cuándo van a ver esto, pero en el momento en el que estoy yo grabando ahorita, apenas acaba de salir la nueva actualización de Gran Turismo 7, que aparte de traer contenido mínimo de coches, un coche interesante y lo demás, pues un poco más de lo mismo. He de ser muy sincero con ustedes. Aparte, pues ya empezó como pueden ver aquí, ya empezó la cuenta regresiva y la colaboración directa con la película, con Gran Turismo 7, banda, con la película de Gran Turismo, perdón. Si ustedes entran al juego, ya ahora sí que si ustedes ya entraron o entran al juego actualmente, automáticamente el juego les da, bueno, no automáticamente, tienen que darle clic en un banner, automáticamente les van a regalar este Nissan GT-R, que es el que básicamente va a aparecer en la película de Gran Turismo, que está próximo a estrenarse en un par de semanas. Pero pues ahora sí que para iniciar esta colaboración, pues con la película, pues ahora sí que le regalan a esto a los a los les regalan a todos este coche, ¿no? Como pueden ver aquí en la parte de arriba, aparte de toda la serie de campañas y dinámicas que tienen de la Gran Turismo World Series, pues está aquí van a decir que nomás le pican ahí, les va a reproducir el avance de la película otra vez, y ya cuando finalice les dan el Nissan GT-R, muchachos. Como pueden ver, es la actualización 1.36, ya incluso el menú está hematizado acá, bien verga, bien chingón ahí con tus tíos. Vamos a ver rápidamente qué es lo más relevante de esta actualización, ¿no? Lo más relevante en esta ocasión únicamente son cuatro coches, ¿no? Que es el primer Corvette del C1, el del 58, el Maserati MC del 20, el Toyota Corolla Morizo del 2022 y una ambulancia japonesa de Toyota. Ya, ¿no? O sea, en sí eso es lo más relevante. Hace un par de meses tuvimos una actualización un poco más pesadona, por lo cual pues aquí únicamente es celebrar la colaboración, el coche de la película, más eventos, apartados del Brand Central, un nuevo fondo de estación de bomberos para los escapes, nuevos menús del café, nuevos diseños especiales, mantenimientos de GT Auto y bla bla bla, ¿no? O sea, realmente no es una actualización tan pesada, pero el día de hoy he prendido Gran Turismo 7 para ir al modo Sport. Y es que adicionalmente a esto, en el modo Sport, banda, hay un nuevo evento especial contrarreloj, precisamente dedicado a la película, ¿no? Aparte de las carreras diarias y los campeonatos que ya nunca he vuelto a jugar,
Tenemos este nuevo desafío de contrarreloj, ¿no? Que como pueden ver es en el Red Bull Ring con el Nissan GT-R que pues, ahora sí que el propio juego te regala sin ningún tipo de condición o gasto extra, ¿no? Ahora sí que es un regalo por la película. Entonces, como podemos ver es en el Red Bull Ring muy convenientemente están, al parecer este evento lo que busca también es recrear una escena que va a ocurrir en la película, ya le hemos visto los avances, va a haber al parecer un evento en el Red Bull Ring, entonces este evento especial pues se recrea ese momento que va a suceder en la película, ¿no? Como pueden ver es hay que romper un récord establecido para conseguir ya sea 2 millones de créditos si consigues el oro. Plata 1 millón y pues el bronce que es el más facilito para conseguir 250 mil créditos únicamente. Yo el plan de este gameplay el día de hoy es conseguir la plata. Vamos a intentar llegar al minuto 32 en el Red Bull Ring, que es la intención del día de hoy. Obviamente oro es solamente para los más prodigiosos, entonces creo que todavía no estoy en ese rango, pero voy a intentar batallar por la plata. Como pueden ver aquí el récord es de un pinche árabe que logró bajar hasta un minuto 28 con 235 milisegundos. Entonces, pues vaya, ¿no? O sea, esos bros que te aparecen ahí son los mejores del universo y probablemente de los multiversos que haya, ¿no? Entonces, vamos al ruedo y vamos a seguir platicando. Ok, mis bros, pues como les venía platicando al principio, pues este evento es una recreación pues ahora sí que uno de los momentos más importantes que van a ocurrir en la película de Gran Turismo. Y pues bueno, el día de hoy nos va a tocar ponernos en los zapatos de Jean Mardenborough para intentar romper pues ahora sí que. No sabría decir si es su récord. Igual para inspirarse en este tipo de eventos, por lo general Polyphony sí toma muy en cuenta récords reales para ponérselos a este tipo de eventos. Entonces no me sorprendería saber. Ah, es que tengo el control de tracción bajo. A ver, vamos a calentar. Pero voy a llevar ligero, gente. Red Bull Ring no es una pista particularmente difícil, pero puede ser bastante engañosa, sobre todo si no sabes medir tu frenada, si no sabes aguantarles las rectas a los cabrones, a los rivales. Pues así como la ven muy sencilla. Es muy muy engañoso. Y vean, es igualito al de la película. Ni he visto la película, pero yo digo que es igualito, claro que sí. Bueno, lo pueden ver en los avances. No, aquí entré a esta curva más lento que tu abuela en vinagre, cabrón. O sea, me tardé un chingo ahí. Obviamente, vamos a darnos un par de vueltas a ver hasta dónde pijas podemos bajar. Ay, cabrón, ya mamé, ya mamó verga, ya anulé mi vuelta porque me fui a la chingada. Vean, o sea, hay que ser preciso, hay que ser perfeccionista, cabrón. Les voy a confesar algo, este coche particular, el Nissan GT-R, como que nunca me he sabido manejarlo muy bien, la verdad. No es uno de mis coches preferidos, no conecto con el coche, entonces eso le añade un poco de dificultad a mi al reto para mí en esta ocasión. Vamos a subir un poco el control de tracción a ver si eso me ayuda, güey. Como que ya le he sabido manipular un poco más esa cosa. Digo, sé que la intención es no utilizarlo, ¿no? Pero pues luego a veces me sobrecomplico mucho la vida. Apagándolo por completo cuando estoy en autos muy muy exigentes, pues es como, ¿para qué te molestas tanto, no?
como que únicamente para ciertos. Puta madre, a ver otra vez. Estoy bien baboso, es que como estoy concentrándome en hablar. Es que fíjense, mucha gente cree que esto de hablar mientras juegas algo como esto es fácil y pues no, ¿verdad? Necesitas mucha concentrancia. Vamos a ponerlo otra vez, control de tracción en 2, para que a poco se maneje solo el güey. Ta 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 ta. Es que yo sí tengo mucho esa maña de intentar comerme las curvas e irme súper adentro, güey. Es como un pedo mío, güey. Es como una maña mía, güey. Güey. Es como una maña mía, güey. Aguas. Aguas, aguas con la barrida ahí, güey. Es que aquí me cuesta un chingo, güey. No la sé medir todavía, güey. Bueno, eso también considero en que en los últimos meses no he jugado Gran Turismo 7 tan seguido, entonces pues ya se me va el callo. O sea, yo si dejo de jugar algo mucho tiempo, sí se me va el pedo. Se me olvida cómo jugar completamente. Gran Turismo 7 no fue la excepción. Y de igual forma, cuando volví a Overwatch, igual, güey, se me apagó el cerebro y ya ni sabía jugar. Bueno, no es como que yo supiera desde el principio, pero pues. Sí, antes no sabía, ahora menos. A ver, mi récord personal es bajar 1.3, es llegar hasta 1.32, es 1.35, tengo que bajar 3 segundos. En teoría no debería ser tan difícil, pero tienes que exigirte a ti mismo, ¿vea? ¿Vea? Venga, Mati. Aquí, güey, aquí. ¡Oh! Ahorita en esta curva sí puedo adelantar mi fantasma. ¡Fantasmas! Fantasma. Ahí está. Giro. Giro. Giro, brother. Que sí, socio. Que sí, socio. Que sí. Ok. Y me voy a la verga, sí, güey. Hijo de su puta madre. Hijo de su puta madre. Llamen a Dios. Si podría salir aquí en chinga. Yo creo que si lograba bajarle un segundo, ¿verdad? Creo que sí. Voy a intentar dar. ¿Qué les gusta? Unas 3 vueltas. A ver si en esas 3 vueltas me la rifo. A ver, lo voy a intentar, ¿eh? Voy a intentar, ¿eh? Ay, cabrón. Vean, es que por ejemplo ahorita en teoría ya conseguí el bronce. En teoría. Creo, no me acuerdo. Según yo ya conseguí el bronce. El pedo aquí es conseguir la plata. La plata sí, porque el oro está bien. Muy cabrón, güey. Tendría que estar aquí los 52 días. Ah, por eso se me olvidó mencionarles. Es un evento que va a durar aproximadamente 2 meses, gente. Entonces ahí por si lo quieren probar. Por si quieren ponerse en la piel de Jan Ma Mardenbrug. Pueden hacerlo. Por 2 meses. Perro. No, esta vuelta sí estuve súper pendejo. Bueno, aprovechando que perdí esta vuelta, la neta sí les platico. Sí, estoy algo emocionado por la
por la película, no tanto por la premisa en sí, porque ya la conozco y soy perfectamente consciente de que la pinche película únicamente es un comercialote de la liga competitiva de Gran Turismo, o sea, es un comercialote, soy perfectamente consciente de ello. Pero el hecho de que exista una película que se llame Gran Turismo, pues sí fue un sueño, güey. Sí se siente bonito, güey. Por mucho que los disque fans se la ponen de no, bro. Si hubieran ido por algo más, más auténtico, bro. Si hubieran inventado una historia, original, bro. Pero piensas tú, pero pues pienso que a lo mejor eligieron hacer una historia, eligieron más bien representar una historia de la vida real, porque pues es más fácil empatizar con ese tipo de historias, más reales, ¿no? Y sí, porque si a mí me hubieran dicho, oye, güey, ¿cómo harías tú una película de Gran Turismo? Pues la verdad no sabría yo qué responder. A mí no se me hubiera ocurrido nada. Entonces pienso, pues, obviamente no espero que sea la super película. Creo que películas de carreras hay muchas. Rush, la de Ford versus Ferrari me gustó y inclusive la película de Meteoro está buena, por mucho de que tiene sus momentos ridículos y es muy caricaturesca, siento que para representar el mundo de las carreras está pues lo hace bien, inclusive la película de Meteoro, ¿no? Por muy rara que a veces se pone, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? No espero que revolucione nada, como les repito, es más que nada un comercialote para la liga, para el videojuego y para su liga competitiva, ¿no? Pero pues a ver qué tal les va. A ver qué tal les va, espero que les vaya bien. Espero que le vaya bien a la película. Ahorita, y ahorita vamos al futuro y hasta el Oscar consiguió, ¿no? Ah, qué pendejo, güey. Me fui a la super verga, a ver. Vamos a dejar fuera esta vuelta. Vamos a echarnos unas dos más. Tampoco quiero que este video dure 50 minutos como suelo hacerle. La verdad no. Aparte no creo que se les haga muy entretenido ver este auto rodando una hora, ¿verdad? Pero sí, ahí pónganme sus comentarios si es que tienen buena expectativa de la película, si la van a ir a ver, si están ansiosos, si les vale pito y van a esperarse mejor hasta que la vean en algún avión, en algún viaje que hagan en avión y la vean en el avión, pues ahí coméntenme si la van a ver en el cine o después. Pero a ver, vamos a ponernos serios, vamos a ahí nos full. Es que no quiero prender tanto esta madre porque siento que a veces en las curvas me cuesta más salir. A ver, cámara, ahí me fue bien. No me gusta esa madre. Ay, güey, mira atrás de mí.
No le bajé tanto, a pesar de que parecía que sí. Si logro bajarle un segundo. Ah, mira, ganó un trofeo. Si logro bajarle un segundo, estaría toda madre, güey. Oh my god. Mame. Mame pija. Cámara, cámara, cámara. Una más, una más. Denme chance, denme chance. Sí se puede, sí se puede. Échenme un rato. Échenme, háganme paro. Bueno, mientras voy a verlo por el interior, mira. Chingón. No, es que esa segunda curva, por así decirlo, esa del segundo sector y esta parte me alentan un chingo, güey. Ya en esta última parte puedo salir relativamente rápido, pero en medio, exactamente media pista, me cuesta trabajo. Como que ese siempre ha sido mi pedo aquí con él. Con Austria. Sí es Austria, ¿no? El Red Bull Ring. Diablos, güey. Diablos otra vez. Me pasé de riata. Tengo que aprovechar esta curva para ganarle a mí mismo. Ajá. Ay, Dios. Ay, Dios. No malgastes el nombre de Dios en vano. ¡Dios! ¡Qué curvas! Pero, ¿qué digo curvas? ¿Qué señoras curvas? Está chingón, chingón. Eso sí estuvo poca madre, güey. Lo que sea de cada quien. Eso sí estuvo poca madre, güey. Sí me sentí como Jan Marder. Así se llama. Uf, chingón. A ver. 31, 32. Vale, verga. No mames. No mames, güey. Me quedé a nada, yo creo. 1.33, 121. Puta madre, güey. A ver cuánto requería para conseguir la plata. A ver, quiero ver. Récord 1.30. Ah, no era 1.33, güey. 1.33. Ah, no. Yo bien baboso. Fíjate, no me quedé tan lejos, ¿eh? Me faltó medio segundo, güey. Medio segundo y saco la plata, güey. Oh, creo que lo voy a seguir intentando, ¿eh? Yo creo que sí lo voy a seguir intentando, pero eso va a ser pues ya por fuera, ¿no? Ya por el momento ya ya vieron cuál fue este. Esto es básicamente todo lo que engloba la colaboración con la película. Sí. Esperábamos algo más chingón, esperábamos una carrera quizás, ¿no? En línea del modo sport, algo así. Pero pienso que está divertido, está interesante. Aparte, pues, la repito, ¿no? O sea, esto es una recreación de un momento en la película, ¿no? Desconozco completamente si va a ser durante la parte en la película que esté todavía en la academia o ya se convierte en piloto. Yo pienso que sea la parte de la academia todavía, porque sí hubo un evento así dentro de la Gran Turismo Academia en la vida real, pero pues ya lo estaremos viendo. Y por supuesto, mi gente, aquí en Fernando's Playroom, cuando salga la película, vamos a tener opinión, vamos a tener video chingón así de los videos que a ustedes les gusta. Va a haber video reseña, opinión. Es más como opinión. Yo no reseño
diseño películas todavía. Pero pues cuando tengamos la película, pues aquí va a haber video seguro, lo más pronto que se pueda. No sé si la iré a ver el día del estreno, pero sí, en ese fin de semana sí la voy a ir a ver. Eso se los aseguro. Y pues nada más, muchachos, hasta aquí la vamos dejando con este video de Gran Turismo 7. Participen en el evento para ver si pueden ganar por lo menos 1 millón de créditos, que no vienen a mal en este pinche juego, que a veces está medio raro la economía, pero pues nunca viene a mal un milloncito de créditos. Yo les estaré viendo en la próxima banda. Pasen a ver el resto de contenido que ya está publicado en Fernando's Playroom. Y como siempre, te dejo mis redes sociales en la parte de abajo, X, que ahora que antes se le conocía como Twitter, Facebook, Instagram, todo el desmadre que ustedes ya se saben. Suscríbanse, compartan si les gusta. Yo les estaré viendo en la próxima. Sigan jugando hasta entonces. Seguimos.